Las imágenes de aquella explosión abundan. La destrucción de familias que perdieron hogares y lo más preciado a seres queridos. 47 muertos, más de 120 heridos, una 3.400 casas destruidas total o parcialmente. La hipótesis de la causa del incendio de acuerdo al gobierno fue que hubo una fuga de gas. Mientras diputados de oposición concluyeron tras un informe de la Comisión de la Verdad de Amuay que se debió a la negligencia gerencial por falta de mantenimiento e inversión de las instalaciones, que no se atendió en el tiempo indicado la fuga de gas, no se aplicó un adecuado plan de emergencia. La refinería de Amoay, considerada entre las más grandes del mundo, forma parte del complejo refinador de Paraguaná. Múltiples han sido las denuncias de expertos sobre la pérdida de condiciones en la industria petrolera venezolana. A la fecha, este caso sigue en el olvido y las denuncias sobre el deterioro de las plantas y refinerías de PDVSA son continuas.